nombre es Edi Luján, soy docente y también trabajo en salud. Mamá de dos adolescentes, una ciudadana que vivo en Chilecito, pero nací en Famatina. Y bueno, soy lo que es esta tierra, el paisaje, lo bello que es Chilecito y Famatina. Profesorado de nivel terciario. Hace tiempo que veníamos alertados por la presencia de camionetas que subían a la mina. Soy Karina Díaz Moreno, soy docente, soy profesora de educación física, soy de acá, nacida acá en Famatina y vivo acá en Famatina. Con mi familia somos productores nogaleros y también producimos dulces artesanales y frutas secas, y soy integrante de Vecinos Autoconvocados de Famatina. Pirquinero viene de esto, viene de picar y pirca, el que trabaja pico y pala. Esta gran masa de barro, esto rojizo que ves vos, esto se terminó de formar más o menos los 140 millones de años y bajaron grandes volcanes. La mayoría, algunos traen ceniza, lava. Esto hemos tenido la suerte, en el caso nuestro, de que ha traído oro, hierro y circonio. Todo esto es el aluvión, lo que puedes ver vos desde aquella montaña, desde el filo del pie de la montañeta, donde estamos nosotros, y un kilómetro más abajo, a todo el fondo que ves, todo es el aluvión de oro, todo. O sea, todas esas hectáreas de campo que vos ves, a donde quieras, sacas, tierra, lleva y hay oro. ¿A dónde se te ocurre? Y si caminaría los 8 o 9 kilómetros de eso, estarías caminando sobre un aluvión de oro. Si el gobierno te diría, bueno, aquí tiene subsidio para que la gente trabaje, para el pueblo de Famatina, para la gente en común que no tiene trabajo, que en vez de darle un plan trabajar, podría volver a explotar, volver a sacar. Es oro lo que estamos moviendo. Nuestra lucha empezó hace más de un año porque salió en el diario local, en el diario independiente, que autoridades de nuestro pueblo habían ido a un emprendimiento, a la presentación de un emprendimiento minero en Veladero, en la provincia de San Juan. La operación minera es a cielo abierto. Lixiviar significa pasar del estado sólido a un metal a la fase líquida. Se lo lleva a líquido mediante el uso de cianuro, ¿no? Exactamente. Acá estamos ubicados frente a lo que es el dique del Valle de Lixiviación. Cuando el proceso se filtra y todo ese líquido vuelve al valle para seguir recibiendo minerales. La tarea del entonces secretario Massa fue de real significación, y sobre todo porque, además de lo que les estaba exponiendo, fue la que permitió instalar el marco jurídico en cuyo esquema
hoy se desarrolla la minería de la cual ustedes tienen esta pauta excelente. Quizá lo digo con poca modestia. Hernán Celorrio. Yo soy presidente de Barrica Argentina. Si bien extraemos un recurso natural, pero se cuida todo lo que hace el ambiente, se trabaja mucho con la sociedad es lo que le inculcamos permanentemente a las empresas, trabajar con la sociedad, mantener informada, que la sociedad se sienta parte de cada proyecto minero, y eso es lo que hay que hacer, eso es lo que en este caso la Barrick la está haciendo, y como sabemos que la Barrick tiene un proyecto en Famatina, le vamos a exigir que trabaje con la sociedad en forma conjunta, también con el gobierno, pero también que proteja todo lo que hace a la cuestión ambiental, ¿no? Que tengan muy buen viaje. Dale. Que le vaya bien. Gracias. Chao, maestro. Que tengan muy buen viaje. Chao, que le vaya bien. Que Dios los acompañe y que logren hacer cumbre. Gracias. Nos vamos a esperar acá en el corte, en el asadito, ¿eh? ¡Bien ahí! ¿Eh? Gracias, don Pancho. Y La Rioja es la provincia que menos recursos agua tiene del país. Que a veces la falta de agua no nos permite hacer una buena explotación intensiva de toda nuestra tierrita. Nos parece una desinteligencia de los gobernantes aprobar proyectos mineros cuando utilizan una metodología que a su vez utiliza muchísima cantidad de agua. No caer en el facilismo de que realmente nosotros vamos a rifar, ni mucho menos sacrificar el recurso más escaso que tenemos, como es el agua. Y la comunidad se tiene que ir realmente interesando y realmente participando, como lo hacen en todos los países. Cada productor recibe una dotación de agua de alrededor de 60 litros por segundo cada 22, 25 días, en ocasiones cada 30 días en la época estival, y con una duración de alrededor de 1:30 por hectárea. Esta agricultura tradicional que tenemos en el valle cuenta también con un marcado minifundio, donde hay productores que reciben 5 o 10 minutos de agua, que apenas le es suficiente para mantener con vida algunas plantas y que por poca que sean, le sirve a la familia para ayudarse en la economía. Bueno, la APA es la autoridad de aplicación del Código de Aguas. En el Código de Aguas está bastante bien claro cuáles son las prioridades para el uso del agua y cuáles son las responsabilidades que debemos tener como gobierno. La principal responsabilidad, sin duda, es la preservación del recurso. Todos estos cultivos se riegan con agua que provienen de glaciares en forma permanente, ubicado en las sierras del Famatina. Está siendo insuficiente el agua que se dispone actualmente para el área agrícola y de ninguna manera se podría pensar en que existe agua disponible para otra actividad que no sea la agrícola. Y ellos van a necesitar 1000 litros de agua por segundo. La segunda prioridad que tenemos es dar ese recurso de forma equitativa para que tenga características sociales, económicas y por supuesto de sustentabilidad en el uso del recurso. Y si nos llevan toda esa agua, nosotros vamos a morir secos. Por otro lado, contaminada que fuere, van a morir las plantas, van a morir los animales y bueno, todos nosotros. Ahí lleva el caño que levanta el agua clara para el consumo humano, que es el agua potable. De manera que todo lo que pudiera dañar la minera en materia de contaminación, es imposible evitar que eso no contamine. Porque todo viene al río Amarillo. Por ende, a la población de Famatina, lo mismo que pasaría en Chilecito. Cuando el gobernador vino el anteaño pasado para el Día de Nuestro Pueblo, que es el 19 de abril, hizo un anuncio donde nos contaba que posiblemente venga un emprendimiento minero a Famatina. Decidimos comenzar a investigar por internet qué era lo que hacían estas famosas mineras y nos juntamos con un grupo de 5 o 6 amigos.
Y pensamos en convocar al pueblo, invitar a la gente del pueblo para que nos asesoremos, para que investiguemos, para que veamos qué iba a pasar con todo esto. En ese momento se estaba llevando a cabo en Famatina un curso para auxiliares de geología y una de mis alumnas estaba haciendo ese curso y comentó de que, bueno, que cuando ellos comenzaron como a cuestionar algunas cosas que tenían que ver con el procedimiento, se molestaron bastante las personas que dictaban este curso. Después buscamos información en algunos especialistas del país y así fuimos conectándonos con pueblos que están viviendo hoy las consecuencias de la minería, porque ya están en explotación. La importancia del desarrollo social que supone la minería y por sobre todo la inserción en la comunidad. Eduardo siempre lo planteaba, es una clara política de Estado. Convocamos a la primera asamblea. ¿Cómo reunimos a la gente para la primera asamblea? En la esquina de mi casa, yo me paré e invitaba, mira, se viene un proyecto minero, hemos averiguado tales cosas, ¿por qué no nos juntamos para seguir adelante con esto? Bueno, en la primera asamblea fuimos 8 personas. Y de ahí en más, es como que se fue armando toda una idea de que todos teníamos que ponernos a buscar información porque somos gente común, somos gente de pueblo, no teníamos idea de lo que era la contaminación, de lo que era la lixiviación, de lo que era el cianuro, de nada. Entonces, todo lo hemos ido aprendiendo. Y la primera actividad que realizamos en ese momento como asamblea fue una presentación en Chamical para el 5 de junio del año pasado, donde estaba el gobernador y representantes de medio ambiente a nivel nacional de Latinoamérica y el Caribe. Y nosotros aparecimos ahí con unos carteles, el Famatina no se toca, entonces el señor gobernador no podía mirar a los carteles y se puso de costado. Y entonces fue una bomba de tiempo para ellos porque nunca pensó que un grupo de gente de Famatina se ponga ahí en ese gran espectáculo que habían hecho para festejar el Día del Medio Ambiente, el Famatina no se toca. Entonces es como que ahí fue la cuenta regresiva.
Ahí el gobierno tomó conciencia de la movida que había aquí, de que había gente joven, gente vieja, gente con estudios, gente sin estudios, o sea, todo el pueblo. Se generó toda una concientización porque empezamos a salir en los diarios. En ese momento el que estaba como gobernador Massa había hablado, además de la explotación que pretendían hacer acá en el cordón del Famatina, de la extracción de oro, plata, cobre y otros metales, también hablaba de la explotación de uranio a la altura de Tres Piedras, donde bueno, nosotros nos caíamos de espalda y ahí, desde ahí empezamos la lucha. Acá estamos viendo todo lo que va a ser el cerro que va a desaparecer si la minera explota aquí. Marcela Crabé, pero todo el mundo me conoce por Marcela Crabé, comerciante, fanática de esta tierra. Siempre fui muy fanática de Chilecito, del cerro, de Famatina, y hoy estoy en esta lucha que es lo más importante que hice en mi vida. Mi nombre es Gabriela Romano, soy docente y hace un año que me he incorporado a la lucha en defensa de la vida que hemos iniciado desde Chilecito sumándonos a la gente de Famatina. Y cada vez que me preguntan por qué te sumaste a este grupo, yo simplemente me pregunto por qué no hacerlo. Creo que es imposible mantenerte al margen. Soy profesora de historia y generalmente a los chicos nos indagamos siempre en el aula y ellos me preguntan por qué estudiar historia si es algo que ya pasó. Y siempre yo vuelvo sobre lo mismo. Chicos, somos fruto de lo que pasó, somos responsables de lo que les vamos a dejar a nuestros hijos el día de mañana. Así que por eso me estoy sumando y me estoy comprometiendo activamente por esta causa. Podemos destacar este rostro, que a la vez, digamos, le destaca primero, que es como sería la fuerza del cerro, y a la vez también que está enojado por la extracción de minerales o de parte de extranjeros o personas que tienen, digamos, ambiciones personales. Nosotros queremos representar que muchas personas piensan que la minería ayuda a la economía de la provincia y del pueblo. Y nosotros en este lugar estamos representando todo lo contrario. Los árboles se secan, no hay frutos, no hay fruta. Representa a la empresa como que viene a destruir nuestro cerro, nuestras riquezas. Debemos estar más informados con respecto a la minería porque destruye, en general destruye todo. Hay empresa Barry con maquinaria de última generación y yo al lado con un pico y una pala en forma primitiva trabajando. ¿Y por qué el gobierno, yo como argentino, no dice a este le vamos a dar una maquinita, un camioncito para que trabaje? ¿Y por qué le damos a los que vienen de fuera? Entonces lo que tienes que hacer es picar, voltear, luego pedrar, como quieras llamar. Vamos a llevar. No es que lo puedes ver aquí, si lo podríamos ver aquí no lo llevaríamos a lavar. Aquí ya estamos en el lugarcito a donde vamos a lavar, ¿me entiendes? Sí. La tierra. Esto, que es una alfombra, es la trampa principal donde queda el 90% de oro, es esta. Y entonces lo más liviano, como puedes notar, tiene un pequeño desnivel, es justamente para que decante, para que camine. Cuando encuentre esto, esta trampa, el oro al caminar siempre arrastrado, siempre arrastradito. Cuando encuentra un poro, una traba va a quedar por su propio peso. Entonces luego de esto vamos a lavar
aquí estamos obteniendo nosotros más o menos un oro de 23 quilates, 22.80. Esto es lo que hemos obtenido de lo que hemos, de las dos carretilladas que hemos lavado, ha quedado esto. Entonces, cuando uno calcula que acomodas el oro abajo, a precipitado, lo que ha flotado tira. Después, bueno, ya se nos vino el secretario de Minería a supuestamente darnos explicaciones. Nosotros no teníamos conocimiento que venían las autoridades del gobierno, porque no habíamos invitado a nadie. Nuestras asambleas eran públicas los días jueves, entonces iba toda la gente que quisiera ir. Teníamos el rumor, conocíamos que la gente del gobierno quería venir a las asambleas, y bueno, entonces nosotros dijimos que vengan. Si son asambleas populares, asambleas abiertas, entonces que vengan. Y esa mañana habíamos hecho una jornada con los alumnos de las escuelas primarias del medio, donde los chicos se les había explicado que era una explotación minera y ellos hicieron gráficos, carteles, sus manitos pegadas, escribieron los mensajes y eso quedó todo colgado en el salón a donde nos íbamos a reunir a la tarde. Un día antes nos llega a nosotros una película donde vimos lo que eran las explotaciones mineras. Entonces, para esa tarde organizamos, para esa asamblea de ese jueves, poner un televisor grande donde la gente de nuestro pueblo vaya, vea ese video y poder debatir sobre ese video. La explotación se realiza a cielo abierto en un hueco que llega a los 800 metros de profundidad y los 5 kilómetros de diámetro. Utiliza 100 millones de litros de agua para la purificación y el transporte del material. ¿Qué pasó cuando la mina empezó a trabajar, a funcionar? Bueno, ahí ya se cambió todo, ya se empezaron a morir los animales. Poco tiempo nomás de que la mina empezó a trabajar, ya se han empezado a morir los animales. Y bueno, teníamos todo, acá teníamos plantaciones, teníamos... De... Sí, cosechábamos maíz. Y como ve, ahora no tenemos nada. No queda nada. Corre al vacío. Sí. Este es un derrame del mineraloducto debajo de la lumbrera en el distrito Villavilla. ¿Por qué no está la fiscal aquí defendiendo al pueblo? ¿Por qué no está la fiscal defendiendo a los niños? ¿Qué les pasa? Somos seres humanos nosotros acá. Perdón. Ah, le pedí perdón. Primero por la inexperiencia, por no haber recabado información en su momento cuando se comenzaba la explotación. Y si todas las explotaciones van a ser así, mineras, yo prefiero que se la dejen a las futuras generaciones, que lo hagan cuando haya metodologías de explotación con menos contaminación, que realmente pueda participar la comunidad, donde haya empresas, si fuera posible, nacionales que puedan hacerlo. Cuando termina la película, se para la señorita esta nuestra, que fue maestra de nosotros, es maestra actualmente de nuestros hijos, y dio el testimonio de lo que se vivía en Catamarca. Toda la gente se fue. Es un pueblo, todo es desierto ahora. Se fueron la gente a vivir en otro lado. Se vinieron a Belén, que es un poco más poblado. Y que todavía ellos dicen, bueno, está acá, todavía no llega la contaminación del agua, pero va a llegar. Qué lástima que en este pueblo todavía no se hayan concientizado bien y hayan podido venir a ver semejante documento. Pero ustedes tienen que ser los agentes multiplicadores. Ustedes tienen que salir y contar lo que vieron. Puedo certificar lo que dice Graciela. Hoy voy en mi moto y ya no están los amigos puesteros que yo sabía visitar en ese valle, en el Valle Calchaquíe, en la zona de Santa María, los nacimientos. No existen más, mis amigos. Y eso gracias a políticos, embusteros y entreguistas, como siempre. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Escuchan todo? Sí. Yo soy Abel Nonino. Soy el subsecretario de Minería de la provincia. Conmigo viene un grupo de técnicos, licenciado Alberto Lago, el cual es un asesor de la provincia. Nicolás Carrizo, él es
un ingeniero y es doctorado también en España y es un técnico de selección. La doctora Laura Giumelli es una asesora legal ambiental de la dirección y de la Subsecretaría de Minería, y ella incluso es asesora de la parte del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados de la Nación. Y el doctor González, que es de la, digamos, la provincia de Córdoba, que está dentro de lo que es el área legal de lo que es la dirección de minería. Él llamó diciendo que quería una reunión chica con los cabecillas de la asamblea. Entonces yo le dije que no había ninguna cabecilla, que todos éramos asamblea, todos éramos interesados, todos éramos damnificados en este caso. Y esa asamblea fue muy importante porque la gente, los asesores, los técnicos, no pudieron responder a ninguna de las preguntas que nosotros teníamos como pueblo. En este momento, acá arriba, hay exploración minera. ¿Alguien conoce el yacimiento? Sí. No lo conozco. ¿Qué están haciendo? ¿Están explotando? ¿Están explotando? Entonces, ¿y para qué explora? ¿Para qué explora? Pero somos tontos nosotros. Perdón, ¿para qué explora? ¿Para qué explora? ¿Usted sabe cuántas empresas han pasado por Famatina? Sí. ¿Y todas esas han explotado en Famatina? Sí. No. Han hecho. ¿Cómo sabes que la barriga va a explotar, Famatina? Porque ahora es rentable. Ellos no respondían las preguntas que les íbamos haciendo como pueblo, como gente común. Siempre preguntando o tratando de respondernos con altanería, con bromas tontas, sin respondernos sinceramente, que nunca lo hicieron. Lo que pasa es que ellos no esperaban encontrarse con gente que podía rebatirles algo. Entonces ellos con estupideces querían convencernos y no podían. Como que se dieron con varias sorpresas ese día. Que nos contesten, en caso de que la exploración dé positivo, que ya sabemos que está dando positivo, ¿cuánto va a ser el cianuro que van a usar por día y con qué agua van a hacer el proceso de lixiviación? Eso es lo que queremos saber. ¿Y cuánta agua va a quedar para Famatina y la contaminación que va a tener Famatina en Chilecito? Bueno, punto uno. Sabemos. No sabemos si va a haber una explotación, todavía sé. Sabemos que hay buenos resultados. No sabemos si va a haber una explotación. Perdón. ¡Otro aplauso! Y eran cosas reales, o sea, no era nada, nada armado, nada, o sea. Y bueno, esta gente se empezó a poner muy nerviosa y quedó en evidencia que no tenían argumentos para defender nada. Entonces ahí la gente tomó como más cuerpo y la gente de Famatina sabía mucho y ellos no sabían nada. Hablan mucho de legal, hablan mucho de palabras técnicas, pero no están hablando del beneficio o el perjuicio que le provoca al pueblo. Lo que vimos, se olvidaron. Ya se olvidaron, recién el documental que estuvimos viendo, sí. De que gente se está muriendo, sí. Que animales se están muriendo, eso no lo pueden comentar, están hablando de lo legal, de la licitación. Nosotros lo que queremos saber es si existe una contaminación y si vamos a sufrir lo que el pueblo de Catamarca está sufriendo. Y Nonino lo único que hacía era moverse el anillo y querer justificar que el cianuro era biodegradable. ¿Cómo van a sostener el cianuro que guarden durante tanto tiempo? ¿Cómo van a asegurar contra los temblores la impermeable? Las filtraciones, claro. Punto uno, si utiliza una solución cianurada, no es cianuro puro lo que se está utilizando. Punto dos, todas esas obras que se hacen, ¿sí? Se hacen obras antisísmicas, sabemos que hay edificios antisísmicos. Sí. Pero, ¿y en Catamarca qué pasó entonces? Yo me puedo hacer cargo de mi provincia. Ajá. Sí. Yo puedo empezar, digamos decir, yo hace 5 meses que estoy y estoy trabajando con todo un equipo para que por ahí no ocurra lo que ha ocurrido. En el informe de impacto ambiental, no solamente tiene que consignar lo que pasa con el agua, con la flora y con la fauna, sino también con los recursos culturales. Y entonces tendrían que decir la empresa en el informe cómo va a proteger esa zona que es un patrimonio cultural. Ya le contesto a usted. Atento a esto. ¿Usted qué cargo desempeña? Asesor de la subsecretaría. Ah, muy bien. O sea que nos cuesta a nosotros. ¿Sabía usted que pasando los cajoncitos, la empresa dinamitó el camino del Inca que estaba picado a la derecha? ¿Conoce por lo menos dónde son los cajoncitos para que justifique su sueldo y me pueda contestar?
¿De qué me está hablando usted de preservar las reliquias arqueológicas cuando se dinamitó el camino del Inca? Que ese día nos trataron como idiotas, que no sabíamos nada, que nos venían a engañar, que la línea minera, que el cianuro en ciertas condiciones climáticas era biodegradable, que no nos teníamos que preocupar, que iba a haber control. Y yo quiero que se presente con el cargo completo, porque se presentó como de minería, pero también tiene otro cargo. Y sí, yo estoy a cargo de la División de Medio Ambiente de la provincia. ¡Oh! En 10 años eran 21.600 toneladas de cianuro solo. ¿A dónde queda ese cianuro? ¿A dónde lo tiran? ¿Cuánta agua utilizan para lavar ese cianuro, para lixiviar ese cianuro? ¿Qué pasa con la explotación de uranio? ¿Qué acaso no contamina también? ¿Acaso no es radioactivo el uranio? ¿Y el agua que van a utilizar? ¿Dónde va a salir el agua? Ya está sabido que es porque el agua no se va a modificar para más matices. No, pero ¿de dónde van a sacar agua? Nos van a dejar una desertificación tremenda y usted lo sabe. Usted lo sabe. Y usted tiene un sueldo que puede levantar a su familia, irse a vivir a otro lado, nosotros no. Los que nos vamos a quedar aquí no son ninguno de ustedes, somos nosotros. Yo le pregunto, señor Nonino, ¿quién ha dejado la minería para mi pueblo? Únicamente arena y nada más. Aquí no hay viudas ni huérfanos. Acá nunca lo hemos conocido al oro, nunca nos han dejado nada, absolutamente nada, y quieren seguir en la misma, y no tenemos derecho los pobladores de Famatina a reclamar nuestros derechos porque es de la provincia. Nosotros estamos despojados de derechos de todo. Y dígame usted, ¿ha quedado una silla de algarrobo alguna vez en Famatina? Tina del oro que se llevó a Alemania, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Asia. ¿Y quieren seguir en la misma? ¿Hasta cuándo? Adentro, socavones en las piedras, manto de nieves dormidas, llanto que riegan los surcos con sangre de tus heridas, llanto que riegan los surcos con sangre de tus heridas, obrero macho curtido, es tu esperanza perdida. Es el grito de tus hijos, Famatina, Famatina. Es el grito de tus hijos, Famatina, Famatina. La lucha cada vez se fue haciendo más fuerte, más fuerte. La gente empezó a aprender a defender lo que es abrir la vida, a entender lo importante que es uno. A mí personalmente no me gustan las asambleas, nunca me han gustado las asambleas, no entendía lo que era una asamblea y hoy puedo entender qué significa una asamblea, el poder de la gente, el poder de uno como ciudadano, los derechos que uno tiene y que bueno, desgraciadamente hasta que no te pasa esto, bueno, te das cuenta de la importancia que tiene uno como ciudadano. Ahí mejoró. Bueno, voy a intentar hablar con esto. Escúchame, ya se va a acordar, no lo aplaudo. ¿Viste? Frente al accionar irresponsable de funcionarios que se niegan a escuchar la opinión de la gente, no queda otra opción que unirnos y luchar por nuestro derecho a elegir cómo vivir. Bajicol es una empresa tramposa y mentirosa. Y está dispuesta a todo para ampliar los márgenes de ganancia de sus accionistas.
para que el próximo jueves ya podamos definir a qué hora salimos, en qué salimos y cuántos somos los que vamos a ir. Porque para esto estamos acá y tenemos sangre de famatina. Concientización obviamente fue un proceso, un aprendizaje y fue mucho de vecino a vecino, de boca en boca. Se hablaba de este tema en la verdulería, en la panadería, en la casa, en la escuela. Los docentes comenzaron a trabajar estos temas en las escuelas. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse. Está surgiendo un problema ambiental. La población è infatti preoccupata per le perforazioni a cielo aperto legate alle attività minerarie di diverse compagnie multinazionali. Ma non si fidano delle promesse dei politici e si preparano ad affrontare con questo blocco sodale il ritorno dei cani della compagnia passato l'inverno. E lo mismo passò con altri riojani che stanno in altri luoghi, per esempio in Mar del Plata, in Buenos Aires. Queste imprese non amano il nostro paese. No, y no se van a quedar a vivir en nuestro país. Por eso nosotros debemos cuidarlo, nosotros necesitamos vivir en nuestro pueblo y necesitamos salir y manifestarnos para poder defender nuestros derechos. La actividad minera ha sido abierta, tiene las consecuencias nefastas, tiene una consecuencia que es la muerte para el ser humano. Estamos absolutamente convencidos que podemos vivir toda la vida sin oro, pero no podemos vivir ni un minuto sin agua. Así como nos contó el vecino Santiago del Estero que los médicos de esa zona están preocupados por el cáncer, eso es una realidad, no es un cuento, no es algo lejano, esa es una realidad. Se hizo como una bola de nieve, empezamos todo de poquito y empezó a crecer, el apoyo y la gente, y todo el mundo ya hablaba de famatina no se toca y todos empezaron a investigar y cada uno por su lado. Después, en un momento, bueno, a los que somos docentes desde el Ministerio de Educación, a través de la supervisión vía telefónica, nos mandaban comunicados donde nos prohibían hablar de minería, de contaminación o de medio ambiente. Muchos de esos docentes, como no teníamos nada por escrito, no hicimos caso y hemos seguido haciendo investigaciones con los chicos, donde los mismos chicos hacían debates sobre este tema. Funcionarios de minería se habían contactado con directivos de la escuela porque la BASIC había empezado a ofrecer material para los talleres. Es una escuela técnica donde los chicos aprenden oficios, carpintería, herrería. Y entonces ellos habían ofrecido llegar con una donación a la escuela de material. Y nosotros sabíamos que de alguna manera ellos buscaban amordazarnos. Nuestra escuela estaba muy movilizada, era una de las que más estaba movilizando en contra de la minería. Entonces inmediatamente los docentes nos reunimos, hicimos una nota, la firmaron todos los docentes de la escuela y se la elevamos al director, donde como docentes nos negábamos a recibir
cualquier donación que desde la Secretaría de Minería pudiese llegar a la escuela, porque sabemos que quien donaba era la Barrio. Preferíamos seguir trabajando con el material precario que teníamos, y los padres y los chicos nos apoyaron en esta iniciativa. Porque nos vienen a hablar acá la gente de minería del desarrollo que va a traer la minería, la mano de obra que va a traer la minería, las mejoras en la calidad de vida que va a traer la minería. ¿Cuáles? Vamos a ver Catamarca, qué desarrollo tiene, qué calidad de vida que tiene la gente de Catamarca, entre Santa María, Belén y Andalgalá, donde es un desastre, donde la gente de Santa María viene a trabajar de gameleros acá a Chilecito, y muchos de ellos tienen retraso mental por desnutrición. ¿Dónde está el desarrollo de la novela? Con más de 10 años de explotación, ¿dónde está la mejora en los pueblos al menos cercanos a la lumbrera? ¿Qué se queda con esos pueblos? Donde las casas se vienen cayendo por las voladuras o por el peso de los camiones que van y vienen llevándose lo que es nuestro. ¿Dónde está el desarrollo de Veladero? ¿Dónde está el desarrollo de San Juan? Catamarca sigue siendo, si es que no es, la provincia más pobre de la Argentina. Y se llena la boca hablando de minería, y se llena la boca hablando de desarrollo, y de viajes a Canadá, y de viajes a Toronto, y de la bolsa de valores. Y eso a nosotros no nos toca y no nos va a tocar nunca. Como si nosotros fuéramos accionistas de la bolsa de valores de Toronto. No. Ese dinero, el dinero que queda, si es que queda algo de las mineras para las provincias, se queda en los bolsillos de 2, 3 o 4 funcionarios de turno, nada más. Los pueblos se van a seguir muriendo, con la diferencia de que no vamos a tener agua, de que las mineras van a empezar a comprar voluntades en el pueblo, como pasa en Catamarca, los cartelitos en las escuelas, porque la minera entrega libros, hojas, carpetas, lápices de colores a cambio de un cartelito que diga minera la lumbrera, para que esos chicos no puedan gritar, me están envenenando, me estoy muriendo, no tenemos agua. Y eso no queremos que nos pase acá. Nosotros en Famatina estamos un paso adelante, gracias a Dios, de otras zonas del país, por el hecho de que todavía no empiezan una explotación. Salíamos nosotros con un cartelito, Famatina no se toca, La Rioja no se vende, no toca. Entonces estaban locos. Entonces llegó un momento en que el gobernador entraba por la puerta de atrás. Nosotros estábamos en la puerta principal y hacía toda una comitiva, nos ponían un cordón de gente, de gente que trabaja así, y entraba todo un operativo, pero siempre entraba por la puerta de atrás. Había un acto en la estación 2 y nosotros. En la Plaza Santa Florentina estamos, en todos lados estamos presentes. Y eso a pesar de que no nos dejaban, incluso hubo la inauguración de un jardín de infantes acá en el medio, fue re interesante porque controlaban de que no entráramos con carteles. Y de hecho nadie entró con carteles, pero cuando empezó el gobernador con su discurso, las docentes comenzaron a sacarse abajo de los guardapolvos los carteles y los mostraban, al punto tal de que el gobernador terminó inmediatamente el discurso, habló con alguien que tenía al lado y bajó del escenario y se fue, desapareció, como desapareció del acto del cumpleaños de Chilecito y demás, como desapareció de Carpa una vez que estuvimos presentes y que los rodeamos con los pasacalles. O sea, de alguna manera le hacíamos sentir la presencia al gobernador Massa y a su gente de que no era aceptado acá. Se vaya, se vaya, se vaya, se vaya.
tener que empezar a escuchar. No están acostumbrados a escuchar, no les gusta escuchar. No, no cumplen su función, ellos son nuestros representantes. Nosotros tenemos la decisión y no les gusta, obviamente. Claro, cuando ya vieron que no podían arriarnos como están acostumbrados, éramos terroristas, éramos diabólicos. Se requiera al señor gobernador cancele inmediatamente el mega emprendimiento que se está llevando a cabo en el cordón del Famatina. Firmamos este documento con el ánimo de compartir responsabilidades y evitar el saqueo y contaminación de nuestra provincia, La Rioja, 31 de agosto del 2006. Con todo gusto vamos a acceder al pedido. Voy a proponerlo, por supuesto, a la Cámara y al Bloque para que eso suceda. ¡Vamos, Jenny! ¡Bienvenido también! Por favor, compromiso, y que este esté organizado por encima de todo, que tenga la voluntad de todos los pueblos. Por favor, compromiso. Muchas gracias. Manifestando en La Rioja y bueno, muy contentos porque tuvimos un recibimiento espectacular de la gente, la adhesión de la gente a medida que avanzábamos, pero además la participación y los discursos y las manifestaciones de la gente. O sea, nos parece muy interesante que toda la ciudadanía de la provincia pueda defender el medio ambiente, pueda luchar por nuestros recursos, pueda defender lo que es nuestro en contra de las transnacionales, pero también en contra de nuestros funcionarios vendepatrias que favorecen con sus acciones y con la legislación que aprueban justamente este saqueo a nuestra generación y a las generaciones que vienen. Siempre, en todo momento, nosotros sentimos el derecho de presenciar todo acto y sobre todo el cumpleaños de Chilecito, el cumpleaños de nuestro lugar, el cumpleaños del lugar donde nacimos, donde crecimos y donde vamos a morir seguramente. Y bueno, y ahí vino, como siempre, la represión por medio policial, mandado por el gobierno, la patota del municipio, que responde al municipio. Cuando quisimos entrar, después de que nos quitaron los carteles, ingresamos a la plaza los tirones porque no nos dejaban,
hemos hecho una estrategia para entrar a la plaza. Los medios de comunicación en ese momento nos protegieron, sí. La presencia y la gente, el público, nos abrió camino y abuchó a los patoteros y a los policías. Fue una ola así, eran como 3.000 personas, más de 3.000 personas, todas llenas. Y empezaron todos a aplaudir y a silbar, entonces tuvieron que dejarnos pasar. Se vivieron emociones. Me acuerdo que en un momento cuando recién llegamos, el resto de los chicos, por cuestiones de trabajo, por ahí no podían llegar al desfile, entonces eran pocas las que estábamos con los carteles. Y con mi nena, que tiene 10 años, habíamos estado preparando juntas un cartel y ella tenía uno de Mafalda, ¿no? Que habíamos armado para un corte de ruta y ella había previsto que me iba a acompañar durante el desfile. Y cuando el policía comenzó a agredirme, ella empezó a llorar y se me prendió. Entonces yo le pedí por favor al policía que se retirara porque la nena estaba entrando en una crisis de nervios. Jamás lo hizo. Y me paro frente a un policía, un chico que yo lo conozco. Y le digo, pero ¿por qué estás haciendo esto? Y él me dice, son órdenes. ¿Órdenes de quién? Son órdenes de arriba. Y digo, pero escúchame. Y bueno, son órdenes. Y dice, nosotros somos empleados. Solo cumplimos órdenes. Órdenes. Es más, yo después presento una denuncia que todavía está en tribunal esperando que algún juez se pida. La denuncia la hice. Y cuando después lo llamé a mi marido para que la lleve, porque la crisis de nervios que ella tenía en ese momento era muy grande. Después llegué a casa y ella me dice, ¿por qué no te viniste conmigo? Entonces ahí le expliqué, yo le digo, Lourdes, lo hago por vos, para que vos sepas que esto es un derecho que vos tenés. No te tenés que permitir que nadie te avasalle. El policía era el que estaba mal, nosotros no estábamos cometiendo ningún delito. Entonces yo me quedé, Lourdes, para que vos sepas que lamentablemente, aunque vivamos en democracia, muchas veces tenemos que salir a luchar. Y muchas veces vamos a tener que recibir este tipo de agresiones. Pero más allá de eso, logramos nuestro objetivo. Nosotros queremos preservar a Pamatina con sus glaciares, con el agua y el paisaje, y nuestro aire y nuestra tierra. Nosotros no queremos ser mineros. Nosotros no aceptamos ser mineros. Y creemos en la licencia social y creemos en la autodeterminación de los pueblos. Y también estamos convencidos de que nuestros gobernantes deben, aunque no les guste, aceptar la decisión de los pueblos. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora a lo largo de toda la cordillera es la derogación de las leyes criminales que hizo Carlos Menem, de las leyes que hicieron las empresas multinacionales o transnacionales y que aprobó la legislatura de la nación, donde entregan absolutamente todo a cambio de nada. Determinamos nosotros, los pueblos, pagando a estas multinacionales para que se lleven nuestros minerales y nos envenenen. Esas leyes donde les dan estabilidad fiscal a las mineras por 30 años, donde no pagan ningún tipo de impuesto, donde no pagan la importación de las maquinarias que ellos utilizan, no pagan la exportación de los minerales que nos llevan, y si llevan esos minerales que ellos declaran por puertos patagónicos, nosotros, el pueblo argentino, les termina devolviendo entre un 5, un 7 y un 8% de lo que se lleva. Estamos pagando para que nos envenenen y se lleven lo nuestro. Para que nos utilicen el agua, tampoco pagan el agua, no pagan la energía, no pagan nada. Y nosotros estamos permitiendo eso. Las ordenanzas surgen porque hay un movimiento en el departamento por parte de los vecinos preocupados y ciertamente en la provincia no hay una voluntad ni la capacidad política para hacer los controles que requiere una minería de esta envergadura. Es por eso que nos pusimos a la defensiva de lo que son los recursos de nuestro departamento y la vida de nuestros habitantes. Somos un departamento netamente agrícola ganadero, tiene que seguir con ese perfil. Explotar lo que es el turismo, pero no comprometer a la producción, una galera, la de la vid, al ganado caprino, ovino,
el vacuno, que son las fuentes de recursos de este departamento. Es por eso que se llega a un consenso en el Consejo Deliberante, que justamente estábamos todos pensando qué es lo que queremos para el departamento, y no es justamente la minería. Iniciado por el Consejo Deliberante del Departamento Famatina, asunto proyecto de ordenanza declara el municipio del Departamento Famatina municipio no tóxico y ambientalmente sustentable. Lo quité por la afirmativa, si no se le expresaron. Aprobado. Señor Ronino, le vuelvo a repreguntar, ahora más que nunca, habiendo una ordenanza, habiendo un pueblo de pie, ¿ustedes van a parar esto? Sí, nosotros consideramos que es un beneficio y que si hace forma segura, lo vamos a hacer. En caso contrario, no lo vamos a hacer. Ahora yo pregunto, si Famatina, la colonia de Famatina, no acepta las condiciones en que se puede explotar esta mina, Famatina no va a permitir que se explote. ¿Qué pasa en eso? Los recursos son de la provincia. ¿De la provincia o hay una empresa minera que no dice? De la provincia. Bueno, ahí está contestada. O sea, si me dejan ir por parte, son de la provincia, de ninguna empresa. Nosotros acá venimos, ¿sí?, a hablar de la actividad, no venimos a hablar de ninguna empresa. ¿Y Yamir de quién es? Yamir, porque eso sería la solución para ir, que nos vamos entendiendo y vamos a ver de qué parte están ustedes. Pero como los recursos son de la provincia, ¿a qué va con esa idea? ¿Qué quiere decirnos? Que, es decir, la provincia es la que, digamos, tiene el destino final de esos recursos. Obviamente sí lo va a trabajar con el municipio, pero hoy por hoy, sí, y las leyes hoy por hoy hacen que todos los recursos minerales, hablando de minería, son de la provincia. Y la provincia tiene autoridades y tiene instituciones que son lo que administran esos recursos. Y como recién estábamos hablando de normas, quiero presentarme, pues puesto a decir, me siento responsable, asumo la responsabilidad y quería estar aquí, quise estar aquí para verlos a todos en la cara y que les digan, soy de la época en que se hicieron esas leyes del medio ambiente. En definitiva, no lo voy a hacer muy largo, pero si alguien le tiene que echar la culpa es a mí, que respondo la parte de la ambiental, me hago responsable de eso. Y no solo eso, sino por qué sigo trabajando aquí. Sigo trabajando en la provincia de La Rioja, porque obviamente hay un gobernador amigo que me dirigió y me dio instrucciones durante todo ese proceso. Y a partir de 10 años que tiene esa ley, hemos aprendido que hay cosas que tenemos que modificar. Y se nos escapó, entre otras cosas, miren qué cosa, lo del cianuro. También tenemos información del cianuro. ¿Qué? Acábenme. Que estoy aquí, que sé reconocer errores. Pero, en cuanto me dejan me permiten dimensionar el error, porque disculpa, me gustaría terminar una idea. ¿Cómo es su nombre? ¿Su nombre? Alberto no. Baltasar Lago. Alberto. Mi número de documento es 4398453. Bueno, una preguntita, señor. ¿Cuál es su función acá? ¿Cuál es su cargo? Nada más. Soy asesor del señor gobernador. ¿Asesor? Asesor. Y que me ha encomendado. Trabajo, me paga a mí el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el gobernador me ha encomendado apoyar el área minera y medioambiental en función de... ¿Usted asesora al gobernador? ¿Quién lo asesora a usted? No, por mis conocimientos, el gobernador habrá creído... No se olviden que el señor gobernador es uno de los autores de la famosa ley.
muchachos, que está saliendo el INTI. Yo los vengo siguiendo desde hace mucho. Soy respetuoso de la vida. Soy el primero que dije de las autoridades en un acto de la Escuela Normal con la presencia del gobernador, del intendente Rescal, que en esa época el intendente me decía a mí, paremos este tema porque nos va, el medio ambiente viene muy duro acá en Chilecito. Él me lo pedía a mí. Y yo le decía, ¿qué vamos a parar si no tengo el convenio, no tengo nada? ¿Quién quiere que pare? ¿Cómo puedo parar algo que no conozco? Yo soy el vicegobernador, tengo que actuar con mucha seriedad, tengo que saber qué ley tengo que aconsejar. Además, los diputados hay que convencerlos uno por uno. No es una cuestión de decir vamos a votar esto y el otro voy a hacer eso. No. Que si no fuese por este sector político, no tendríamos ninguna posibilidad de parar a la valla. Absolutamente ninguno. Me tiene harto mi diputado que se aplica una ley acá, el de Famatina. Ya me quieren matar la gente a mí, me dice. Bueno, pero también yo le decía, dejando que ya vamos a conseguir el convenio. Yo no puedo hacer nada si no tengo el convenio. Soy un que está escondido. Es el testimonio de la mayor entrega y estafa que tuvo la historia de la provincia de La Rioja. Si hablamos que esa explotación va a redituar alrededor de 3.000 millones de dólares, es nada más y nada menos que entregar el patrimonio de la provincia de La Rioja, que era absolutamente estatal y con subterfugios, e ilegalmente se ha transferido de sociedades truchas a sociedades truchas sin autorización legal, y ahora con este convenio que está firmado por la suma, durante 5 años de 500 mil dólares le entregamos todo el Famatina a la Barri. Eso es escandaloso. Hay que obrar con valentía y no hay dobles discursos en mí. A mí me duele cuando de ahí se grita que hay doble discurso. A mí no me vengan con esas cosas. Yo jamás tuve doble discurso en nada en mi vida. Yo sí les digo que voy a terminar con la corrupción en La Rioja, la voy a terminar, y vamos a sacar una ley prohibiendo la explotación a cielo abierto en la provincia de La Rioja. Pero una ley prohibiendo la explotación, pase lo que pase en política, mañana la derogan. ¿Qué hacemos? Es una engaña pichanga, ¿Cómo paramos la valle? ¿Saben cuánto viene la valle? Vienen acá Chilecito 10 millones de dólares, póngale. Usted dirigente, 50 mil dólares, 10 mil dólares, 20 mil. ¿Quién se les para? ¿Cómo los para? Pero sin embargo, es el pueblo que los va a parar. Yo voy a hacer la ley, va a tener los 2/3, es decir, la Cámara de Diputados va a hacer la ley, va a tener las 2/3, y voy a pedir al pueblo de Famatina y de Chilecito que los ratifique por consulta popular. Que no es como en otros lugares, acá hay muy poquita agua. Es el agua de todos, de las plantas, de los seres humanos, de los animales, de los pájaros, de todos. Y la vamos a cuidar. Ya tiene plena validez. ¿Este contrato cuándo se firmó, doctor? Este contrato se firmó el día 28 de abril del 2004. Es un contrato que realmente lo tuvieron escondido y nosotros la semana pasada logramos hacernos de él, y por supuesto lo conocen los señores diputados y solamente lo conocen ustedes. Acá no hay nada oculto. El contrato en octubre del año pasado lo enviamos a la legislatura para que lo conozca, porque lo pidió la Comisión de Recursos Renovables. Entonces, ¿cuándo lo enviaron? El 6 de octubre.
El 6 de octubre nosotros enviamos a la legislatura y tenemos la constancia de entrega del contrato con Barrio. 6 de octubre de 2006. Hay más de 300 accionistas canadienses que son accionistas de Yamir Gold. O sea, es otra sociedad, y a través de esa sociedad nuestra compañía y nuestro patrimonio minero se puso a consideración pública en la Bolsa de Toronto para conseguir financiamiento para nuestros proyectos. El Estado provincial no pone un peso en la empresa. Y eventualmente, si tenemos más necesidades de financiamiento, tampoco va a poner un peso. Pero no pone un peso, pero pone las minas. No, las minas no son del Estado, no, el Estado no tiene sus minas. Las minas están concesionadas a una sociedad anónima que es Yamiri. El Estado es dueño originario de las minas. Sí. Pero no puede disponer de las minas, las tiene que conceder. Sí. La concesión en este caso, del caso Famatino, por ejemplo, es de Yamiri. Yamiri las pidió. Sí. Usted me dice que no pone nada, pero está poniendo las minas. Pero no, es que... No diga que no pone nada. Pero es que Yamiri pone las minas. No es gracioso regalo. Pero Yamiri pone las minas. Es del Estado provincial. Que el contrato que hemos firmado es un hecho de corrupción, Barry no puede permitir una cosa como esa, es la mayor productora de oro del mundo. Se habla de 5.000 millones de dólares que se van a explotar en el Famatina. Ustedes saben, con esa plata nos salvamos todos. Finalmente, ¿cuál es el mensaje para el pueblo? Que tengan confianza, que tengan confianza. Señas Negras fue muy emblemático porque siempre se había hablado en las asambleas de la posibilidad de cortarle el paso a la empresa, y siempre se tendía a ir endureciendo las medidas ante la falta de la ley. Sabíamos que teníamos que presionar un poco más. Entonces, bueno, habíamos quedado de acuerdo en que el corte en Peñas Negras tenía que ser algo sorpresivo, porque lo habíamos planeado para una fecha y la inexperiencia a veces de uno, lo habíamos planeado en un corte de ruta en Paqué y la teníamos a la gendarmería ahí a la vuelta escuchando nuestras propuestas. Entonces, cuando nosotros habíamos pensado hacer el corte, los gendarmes ya estaban todos preparados ahí al pie del Famatina, entonces eso se agotó. Y dijimos, no, hay que planearlo y tiene que ser espontáneo, con claves. Dos o tres se van a encargar de decir el día y la hora, y a través de mensajes en clave nosotros nos íbamos a hacer cadena para ponernos de acuerdo. Nuestro primer objetivo era afectar a la gente de la minera por al menos 3 días. Ese mismo día por la mañana se empezó a hablar en la legislatura el tema de la ley de prohibición de la explotación minera con uso de cianuro. Por un lado, prohibir la minería a cielo abierto con proceso de lixiviación y sustancias contaminantes, y por el otro lado, someter esta misma ley a consulta popular en los departamentos de pensión, y que sea el propio pueblo que diga si es menester que tenga vigencia o no tenga vigencia la ley de que se trata. Dado que mi departamento es el más pequeño de la provincia y el agua potable que bebe nuestra población es de hielo de Famatina, así que mi absoluto respaldo a este proyecto de ley. Seguramente que la consulta popular, un 100% de Famatina y de Chiquecito le van a decir y nos van a acompañar para que no se explote esta mina con este método. Mi voto positivo para la mayoría de los. Que este avasallamiento, que este nuevo intento del gobernador y de su séquito no es nada más ni nada menos que para tapar la más grande estafa que se le hizo al pueblo riojano. Porque acá, por sobre todas las cosas, estamos tratando de dignificar al riojano. Se trata la ley que crea la comisión investigadora para investigar el convenio de Yamiri Sociedad Anónima con la Barri. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Se va a pasar a votar el proyecto de prohibición a cielo abierto de la actividad minera. También en esa misma ley se prevé la consulta popular en los departamentos de Chilecito y Famatina. Los invito a los señores diputados a levantar la mano por esta ley que estamos tratando. Aprobado por unanimidad. ¡21 votos!
porque gracias a Dios se ha conseguido recién hace pocos días el contrato entre Yamiri S.A. y Lavalle. Se ha creado una comisión investigadora para determinar la validez. Nosotros a priori decimos que es un despojo, así que, pero vamos a ver los resultados de la comisión investigadora. Pero también ha sido muy importante porque hemos dado respuesta a un reclamo que es un clamor de la sociedad, de toda la provincia, pero particularmente Chilecito y Famatina, en evitar la contaminación. Que de esta manera hemos sancionado una ley prohibiendo la actividad minera a cielo abierto con productos contaminantes, pero esa ley, para que tenga validez, necesita del voto afirmativo de los chileciteños y famatinenses. Miren, se aprobó ya una ley que prohíbe la minería a cielo abierto en la provincia de La Rioja. ¿Cómo ve esta cuestión? Bueno, yo creo que la minería es una de las grandes riquezas que le pueden dar a La Rioja un mucho mejor buen pasar, bienestar, porque no creo que se haya prohibido la minería a cielo abierto en San Juan, en Mendoza o en otras provincias argentinas. Tucumán tiene una ley que lo respalda. Hace unos días le han aprobado una ley a Mendoza donde prohíben este método de explotación minera. Ya somos 5 provincias con Mendoza. Hoy aprobaron la ley. Pero claro, hay que tratar por todos los medios de evitar que se perjudique el medio ambiente. Pero eso se hace con una legislación de avanzada. Y ahora vamos todos los pueblos cordilleranos de la Argentina a exigir a nivel nacional la derogación de las leyes creadas por Carlos Menem, Massa, Dromi, Coan, Cavallo y otros. Nos enteramos por los medios que la Cámara de Diputados había aprobado la ley donde se prohibía la minería a cielo abierto en la provincia. Entonces fue muy gracioso lo que sucedió, porque comenzaron los mensajes de texto en clave sobre el corte en Peñas Negras, pero también al mediodía nos enteramos de que los diputados habían sancionado la ley. Entonces, ¿qué pasó? Dos personas nomás estuvieron a la hora indicada en el corte y el resto andábamos todos en caravanas festejando por la ciudad. Y estos dos matrimonios ya mayores no sabían qué había sucedido con el resto de los asambleístas. ¿Por qué no llegábamos? ¿Por qué no llegábamos? Cuando llaman les dice, che, irresponsables, estamos por comenzar el corte y no hay nadie acá. La cuestión de que de allá le contestan, ya vamos, estamos en la caravana, nos aprobaron la ley, festejamos y vamos al corte. Y a partir del 8 de marzo, que no hubo un solo día en que un ciudadano no haya estado en Peñas Negras. Y ahí decidimos mantener el corte, porque bueno, tenemos la ley, ahora tenemos que sacar a la minera de acá. Tenemos que exigirle a esta minera que se vaya de acá porque esto es nuestro. Esta montaña, este cerro es nuestro. Y es por eso que decidimos mantener el corte. Al principio iba a ser por 3 días. Pasaron los 3 días, hicimos una asamblea y decidimos estirarlo una semana. Pasó la semana, volvimos a juntarnos en asamblea y decidimos estirarlo por otra semana más. Y bueno, así lo vamos llevando al corte y vamos resistiendo y ya van 3 meses y pico. El corte de Peñas Negras hizo que los don Barrick, los señores Barrick, bajaran de su pedestal y vinieran a hablar con nosotros porque habíamos interrumpido el paso. La cuestión de que a los 2 días vino Oscar Núñez, representante del proyecto Famatina, encargado del proyecto Famatina, trabaja en San Juan, en Barrick, San Juan, y otros representantes de Barrick a nivel nacional. Vinieron a pedir de que dejemos bajar la gente. Ahora incluso se está esperando para dialogar con un ingeniero que viene a dialogar, a ver qué es lo que quiere. O sea, ya van a ir 4 voceros, van a ir a hablar con este ingeniero, a ver qué es lo que él quiere. Si hay una ley antiminera en la provincia de La Rioja, nosotros no vamos a poder trabajar en la provincia de La Rioja por más ganas que tengamos de trabajar y por más grande que sea el yacimiento Famatina. Entonces, la garantía es la ley. Hay dos necesidades para minería hoy en día. Déjame que te lo diga como médico. Una es la ley que te lo permita y la otra es la licencia social. Sin licencia social no hay minería. Esquel es un ejemplo. Así que, si no te da garantía la ley que se ha promulgado, yo te puedo decir que si no hay una licencia social otorgada por la comunidad, que haya consenso para que la actividad se desarrolle,
dentro de nuestra filosofía de minería responsable, no hacemos minería. No vamos a pelear en contra del pueblo. No vamos a venir con cañones, nada. Querían subir un par de máquinas para supuestamente desmantelar, pero no querían firmar nuestra acta donde ellos se comprometían a retirarse del proyecto Famatina. Llegamos casi de noche a ese acuerdo. La gente de Bajic se fue. La gente de la asamblea, gran cantidad, se quedó acá ese día para ver descender las camionetas. Cuando bajaron entre 8 y 9 camionetas, más de 30 personas, para nosotros ese día fue una alegría muy grande, porque nos aplaudíamos a nosotros cuando bajaban las camionetas. Cuando terminaron de bajar, cantamos el himno, rezamos y recién bajamos, como custodiando a las camionetas y exigiéndoles que se retiren de nuestro pueblo. Bueno, estamos en el glaciar. Esto es lo que hay que gramponear hasta allá arriba. Y nos queda todo eso. Y allá atrás está la cumbre. Vivió una convulsión política que vivía la provincia con la ya pronta destitución del gobernador Massa. Bueno, vengo a dar la cara ante toda esta situación, que realmente, la verdad, deja mal parado a toda una provincia. Todo esto vino con un ataque personal. Como Massa estuvo en la minería, le peguemos con el tema de la minería. Y veamos, primero con la contaminación, como si yo andaría con bidones de cianuro tratando que la gente realmente se contamine en el Famatina. Nada que ver. El gran pecado de este gobernador haber sido secretario de Minería de la Nación. Y haber sido una persona que estableció las reglas de juego para que Argentina sea creíble en ese sector. Mañana viene Barrick, se presenta acá, quiero tal yacimiento, tal lado, y se lo tienen que dar. Se lo tienen que dar, es el Código de Minería. Y cuando nosotros tenemos algún problema, algún reparo, hay que fundamentarlo. No hay que hacer tantos cortes de ruta, hay que decir, mire, a mí me parece que ustedes están contaminando por esto y por esto y por esto, y si tienen razón, así se defienden los derechos de una comunidad. Caer en todo esto como una patriada política para perjudicar a una sola persona. Alegan un desconocimiento a la licitación y exploración minera en el Famatina. Acá hay una fotocopia de un diario del año 8 de diciembre de 1991. Previo y Pedro Herrera era gobernador, donde participa en el Salón Blanco la licitación de exploración y exploración del Famatina. Mencionan que hubo un acuerdo con fecha 2004 que no conocían, que no sabían de su existencia. Es cuando en esa fecha la empresa Barrick dice que va a invertir 10 millones de pesos en La Rioja. Donde en lo que está subrayado entre los presentes está el vicegobernador Luis Vidal Herrera, el intendente de Chilecito, y donde la empresa anuncia su plan de inversión, su plan de exploración. Yo les quiero pedir que nos quedemos aquí, en Casa de Gobierno. Soy el gobernador y lo voy a hacer. El pueblo que tiene que poner en estos momentos difíciles. Pero acá hay una manifiesta intencionalidad política que hace rato nosotros lo venimos advirtiendo, una cámara hostil que responde a los designios del vicegobernador con la clara finalidad de entorpecer y de suspender, de proscribir a este gobernador. ¿Cómo se siente después de esta medida? Y si usted es el gobernador, hay otro gobernador que acaba de asumir. De hecho hay un conflicto de poderes, nosotros recién ahora hemos solicitado al presidente de la Nación la intervención federal total de la provincia. Siguen los manifestantes en estos momentos. Hay pedrea.
Poder Ejecutivo ha emitido un decreto de necesidad y urgencia por medio del cual se desconoce la suspensión presuntamente aplicada por la Cámara. En estos momentos está a punto de salir el gobernador de la provincia, Ángel Massa. Podemos observar justamente de que ya la camioneta va a salir con dirección desconocida. Fue suspendido en sus funciones para iniciar el juicio político y bueno, él, por todo el mundo conoce que se resistía, se atrincheró acá con sus funcionarios, con personas que él ha contratado. Lamentablemente, ese es el hecho lamentable, un juez tuvo que desalojarlo porque estaba usurpando funciones. Ahora sale el gobernador a cargo, Luis Vedrerrera, acompañado por sus ministros. En estos momentos, esto es lo que podemos decir a esta hora. Saliendo el filo del glaciar, estamos re cansados. Porque acabamos de gramponear y piquetear. Eso que está ahí. Vamos a hacer la cuarta reunión de la Unión de Asambleas Ciudadanas Argentinas. Pero además, le vamos a agregar un ingrediente que es el segundo juicio en Latinoamérica, juicio simbólico a Barrigol. Nosotros tenemos que echarla porque Barrio no se va a echar con la legislación o con las leyes, sino quitándole la licencia social con los pueblos de pie levantados para que Barrio deje de funcionar. I went to the Barrack shareholder meeting. The report, Barrack's Dirty Secrets, and the police, they asked us to move, and I argued with them for a while, and then they violently arrested me, that they would sue me for writing the report. Usted sabe que por ley tendría que haberse hecho una consulta popular entre los pueblos de Chilecito y Famatina, que no se realizó. ¿Qué opina al respecto usted? No confío en los políticos, no confío en los funcionarios. Así como un día han dicho, les vamos a hacer la ley, les vamos a hacer la consulta popular y vamos a hacer que el fiscal federal de la provincia de La Rioja investigue sobre los términos de Yamiri, los traspasos entre Yamiri, sociedad del Estado, sociedad mixta, a sociedad privada, y quedarse así con todos los yacimientos mineros de la provincia de La Rioja. De esa misma forma, un día nos han dicho, hoy tienen consulta, y al otro día nos han dicho, ya no tienen más consulta. Se va a ver, se va a suspender, quizás mañana, quizás en noviembre, quizás en abril. Eso se está por ver. Lo que ahora sí tenemos es una ley, y al tener una ley, básica o no, hay que defenderla y hay que respaldarse en eso. La consulta también es una ley. Creo que desde un comienzo sabíamos de que esta lucha iba a ser larga, bastante cansadora, y en la medida que fuimos avanzando en el tiempo, en las luchas, en la manifestación, en los cortes, íbamos tomando conciencia de la magnitud del problema. Esto no es algo sencillo, algo que se vaya a solucionar en 1, 2, 5 o 10 años.
Esto es una lucha constante. Todavía hay gente que no ha tomado conciencia del real problema que tenemos entre manos y que lo tenemos ya en la puerta de la casa. Todas esas cosas las vamos a proteger. Y las vamos a proteger, como dice Karina, con nuestra vida. La vamos a proteger con nuestra vida, porque si no morimos acá en la lucha, vamos a morir después envenenados. Nosotros no queremos ser otro capítulo más de La Rioja de los Hechos Consumados, como lo ha escrito un gran jurista, constitucionalista y escritor riojano, que es Ricardo Mercado Luna. Nosotros queremos aprender un poquito de la historia de La Rioja y queremos romper un poquito con ese modelo. Nosotros no nos resignamos a los que nos quieren imponer. Nosotros hemos decidido luchar. Y aquí estamos para unirnos a todas las asambleas y los movimientos, para que este grito sea cada vez más potente y se escuche en toda la Argentina, en todo Chile, en todo Uruguay, en toda Latinoamérica, en todo el mundo que está sufriendo el saqueo, la contaminación, la opresión de los países dominantes. Pero estamos seguros, y yo sé que ustedes también, que depende de nosotros. Condenar como culpable a la empresa Barrick Gold y condenarla asimismo a la reparación material y moral de todos los damnificados de Latinoamérica. Establecer el inmediato juicio popular contra los funcionarios nacionales, provinciales y municipales que han permitido, mediante leyes contrarias a los intereses del pueblo, la contaminación ambiental, el saqueo y el despojo. La ley no está vigente. Pero la ley ya tiene plena validez.